Como cada año, el Colegio Ciudad de Almería prepara y organiza con entusiasmo los actos conmemorativos del Día de Andalucía. Los alumnos de todos los niveles educativos salen al patio de este centro en compañía de sus profesores para festejar el 28 de febrero. Una jornada en la que han tenido la oportunidad de cantar el himno de Blas Infante y en la que han disfrutado también de un desayuno típico andaluz, que ha sido posible gracias a la colaboración de varias empresas. Y tratando de colaborar un poquito y hacerle ver a los niños lo que supone ser andaluces, a pesar de la situación que estamos viviendo y las dificultades que hay. La autonomía de Andalucía y, no sé, para nosotros es un orgullo y eso. Y, no sé, cantamos el himno y tal, como en reconocimiento. Pues supone sentirte orgullosa de tu tierra, cantar el himno y recordar la autonomía de Andalucía. Que por fin el Día de Andalucía va a ser un día libre, que nos podemos expresar como queramos y vamos a celebrar una chocolatada con pan y aceite y también vamos a cantar y vamos a divertirnos por nuestra libertad. Este acto ha finalizado con la suelta de palomas, con la que se ha querido poner en valor los derechos, los deberes y las libertades por las que en su día luchó el pueblo andaluz.